La capoeira es un arte marcial afro-brasileña, acompañada de música, baile, filosofía, cultura, expresión, acrobacia, rituales y folclore. La capoeira constituye una danza, una lucha y un juego. Yo veo volverse a algunos jóvenes artistas y yo veo en la capoeira la posibilidad de ser un oficio de los que, como mencionaba Walt Whitman, el que decía, el único oficio es el que enseña a un mozo a ser un héroe. Yo creo que la capoeira puede enseñar a un joven o a una muchacha a ser dueño de sí mismo en primer lugar y a ser parte de una comunidad gracias a que es dueño de sí mismo. Y creo que es muy bien recibida en ese sentido y dentro de esa ideología. Atenção, irmão! Grande abraço do mestre pequeno do grupo de capoeira Mar de Itapuã pra todo capoeirista do Brasil e da terra. Axé! No brilhar de uma estrela, numa noite muito bela, com o coração partido, lembrando dos olhos dela. Quando eu olho para o mar, eu só penso em cantar, como faz uma sereia numa noite de luar. Olha a lua bonita, não para de brilhar. Sem o teu brilho eu não consigo mais sonhar. Lua bonita, não para de brilhar. Oh, sem o teu brilho eu não consigo mais jogar. Lua bonita, não para de brilhar. Yeah, sem o teu brilho eu não consigo mais cantar. Lua bonita, não para de brilhar. Yeah, oh, lua linda, só você que me entende. Tô no mundo de duende, eu só vivo a sonhar. Traga minha bela de sorriso cativante, que eu lhe dou um diamante, vou com ela me casar. A lua linda não para de brilhar, pois sem teu brilho eu não consigo mais sonhar. Lua bonita não para de brilhar, pois sem teu brilho eu não consigo mais jogar. Lua bonita não para de brilhar, sou capoeira do mar de Itapuã. Lua bonita não para de brilhar, no brilhar de uma estrela. Nossa, garoto, very good. Mello Morcés Filho afirma que la capoeira como arte, como instrumento de defensa, es la lucha propia de Brasil. Ninguém ouviu soluçar de dor no canto do Brasil. Lamento triste sempre ecoou desde que índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor. Vino Mestre Suazuna a México, hicimos un encuentro justo con Mestre Acordeón y Mestre Suazuna y fue maravilloso, o sea, los dos juntos, así, una maravilla. Thank you.
fuente de Olodú. ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! Yo quiero hablar un poquito contigo. Es son de banda raggi o lo tú. Sentí tu cuerpo entero caliente. Posando en mi cuerpo casi desnudo. No samba. Porque un hombre te mira, chupiro, bella también. Porque un hombre te mira, chupiro, bella también. Porque un hombre te mira, chupiro, bella también. No samba, no samba, no samba, no samba reggae. No samba, no samba, no samba, no samba reggae. No samba, no samba, no samba, no samba reggae. Actualmente surgió en Brasil con elementos netamente africanos. La capoeira nació en Brasil, pero nos pertenece a quienes la practicamos. ¿Qué es para ti la capoeira? ¿Qué significa en tu vida? ¿Qué te hace sentir? Es como danza para mí, es como una libertad que tengo en un poco tiempo de mi día, donde puedo desahogarme y hacer lo que me gusta. Yo creo que nos encontramos, ¿no? La capoeira me encontró a mí, yo la encontré a ella, y desde el primer momento en que vi capoeira me enamoré de ella, ¿no? De los movimientos, de la música, de todo, y se ha vuelto parte de mi vida. Para mí la capoeira es mi nirvana, es mi punto máximo de excitación. Los reflejos, los sentidos, el tratar de entender cómo va a jugar la otra persona, claro. Por lo mismo saber cómo defenderte y en su momento cómo despistar. Me gusta el juego porque no llega a ser algo tan personal. Si no sabemos que es juego, sabemos de que si te llegas a lastimar no es a propósito, no es claro. De mala onda. Agua y beber, capoeira es el agua que bebe, agua y beber. Sentirme libre en un espacio de crear, como sentirme realmente un creador de algo dentro de un juego. Como la forma de conocerme mejor y entender mi cuerpo. La verdad no sé, pero me encanta.